Mauricio? Yo los escucho perfecto. Ahora te escuchamos perfecto. Ahora sí. Estaba muy robótico antes. Se me congeló el teléfono, muchachos. Claro, increíble. Bueno, contanos cómo está todo por allá y cómo es sentir ese frío en primera persona. Bueno, mucho frío. A ver, guantes, sí. Bufanda, sombrero. Y estamos con una temperatura de 17 grados bajo cero. Wow. En este momento. Se esperan temperaturas así, incluso más bajas a partir del fin de semana, porque se estima que el jueves va a nevar. Pero de cualquier manera, disfrutamos de los alumbrados de Navidad, que son espectacular. Estamos en la zona en Brooklyn, que realmente son cositas que la gente por ahí no ve, o que el público sí. En general no ve, porque están lejos de Manhattan, ¿no? Claro, ¿y cómo fue recibir el Año Nuevo allá? Bueno, vos ya estás ahí hace varios años, pero siempre se acercan turistas. ¿Cómo es el evento? Bueno, recién veíamos a Mariah Carey. ¿Hace cuánto se empieza a planear? ¿Qué tan temprano va la gente? Contanos cómo es el ritual del festejo allá. La gente va 10 de la mañana. Realmente una locura teniendo en cuenta las temperaturas de ayer, pero bueno, hay que tener en cuenta que toda la gente que va a Times Square es gente turista, claro. Y que la está pasando bien y que les parece parte del ritual de estar en Año Nuevo. Generalmente la gente de New York principalmente no va, no mira por televisión, sobre todo con estas temperaturas, ¿no? Claro. Y hablando de estas temperaturas, ¿de qué manera se modifica la ciudad? O sea, ¿es normal que todos los inviernos haya temperaturas así bajo cero, tan bajas? Mira, lo único que modifica la ciudad es cuando cae mucha nieve. Fuera de la nieve, que realmente cierra los bancos, cierra las escuelas, que cierra todo, la ciudad transcurre porque está preparada para este tipo de frío y la gente tiene abrigos para este tipo de frío, así que mañana, que es el primer día hábil del año, a las 6 sí. de la mañana todo el mundo ya a moverse y a entrar a trabajar y a mover Estados Unidos de vuelta, ¿no? Y como es, bueno, mencionábamos, estamos viendo en imágenes algunos autos que... Sí, ¿cómo es el tema para encenderlo? Si les hace mal, si se rompe el motor, porque vemos que están totalmente cubiertos de nieve. Y hay que calentar el auto antes de salir, ¿no? Pero primero, ¿cómo abrir la puerta? ¿Cómo lo encontraste? Cuesta, hay que meterle con un cepillo y sacarle de todo el frío y la nieve, y a veces se queda un poco estancada, pero, a ver, los autos están preparados, por ejemplo, el agua que tiene los radiadores, el agua que tiene para el limpio parabrisas, es todo agua para temperatura bajo frío, así que en realidad uno puede manejarse normalmente, ¿no? Y vos, bueno, recién mencionabas el abrigo, la bufanda, el gorro, pero ¿cuál es tu tip para abrigarte con estas temperaturas bajo cero? ¿Tenés alguna clave, algún secreto? ¿O es por supuesto, y lo más importante me parece medias gruesas. Sí. O ponerse algo abajo del pantalón y las extremidades, ¿no? Las manos, la cabeza. ¿De qué material fuera es arco, después uno se maneja, ¿no? ¿De qué material es el abrigo que tienen ustedes? ¿Algún material especial? Bueno, esta es una campera bastante gruesa, pero no es especial. Es mucho más gruesa que las que se usan en Argentina. A ver, yo en Argentina, cuando vivía allá, nunca tuve este tipo de camperas, ni este tipo de ropa, ni este tipo de medias que tengo puesta ahora, que son medias gruesas. Porque bueno, allá las temperaturas, yo soy de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, y si bien el invierno es frío, no es tan frío como estas temperaturas, ¿no? Claro, el frío de acá para vos es una primavera. El frío, allá no hace frío. Yo voy todo el tiempo a visitar a mi familia, a mis hijos, a mis padres, y yo nunca siento frío, aún siendo en junio, julio, porque claro, al lado de esto no es comparable, ¿no? Realmente acá las cosas se sienten bastante bravas, sí. ¿Hace cuánto que estás allá viviendo? 15 años. Vine enero del 2002. O sea que ya has visto varias olas polares. Sí, he visto varias, y fíjate que la única vez que fui a Times Square me tocaron las temperaturas de 20 grados, 15 grados, así que tuve suerte, porque en estos 15 años fue la única vez que hubo temperaturas cálidas y la pasamos realmente fantástico. Es un lugar principalmente para turistas, ¿no? Claro. Así que uno, ya te digo, se queda en la casa, no mira por televisión, festeja y tipo 1 o 2 de la mañana se está durmiendo. ¿Y cómo festejas? ¿Como los neoyorquinos o con la costumbre argentina del 24, el 25? Bueno, no sé si sos católico, pero Navidad, Año Nuevo... Bueno, acá en realidad uno festeja como hispano, que es la comida hispana es muy parecida a la comida que comemos en Argentina. Este barrio es principalmente italiano, uno puede conseguir pan dulce, ese tipo de cosas. Y se come mucho pernil y
cosas que realmente se comen en el Caribe, ¿no? Porque hay mucha gente caribeña, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Leía en algunos portales que, bueno, aparte del frío, lo que marcó este recibimiento de 2018 es la seguridad, que había sido intensificada la seguridad, los operativos de seguridad. ¿Esto fue así? Sí, sí. De hecho, tengo parientes en Manhattan y que están pasando unos días y tuvieron que el hotel les dio una identificación para poder pasar, y a cierta determinada hora ayer en Times Square no dejaron pasar más gente, como que se manejaron alrededor de 1,000,000 de personas y no hicieron dejar pasar más gente para no tener complicaciones. Y bueno, todo tiene que ver con protocolos de seguridad y con estas nuevas formas que ha tenido a nivel mundial los atentados, que bueno, claro, están mirando todo, ¿no? Te puedo molestar, esperemos que no se corte, pero vos recién mencionabas el barrio italiano y vemos, bueno, estas luces atrás, y nos podemos mostrar un poco, porque siempre lo que vemos de las fiestas acá es a través de las películas, y vemos que es así que si nos podemos mostrar... Parece Macaulay Culkin en El Mejor Angelito. No te van a traer, exactamente, no te va a traer nadie a ver estas vistas. A ver si puedo dar vuelta al teléfono. Miren muchachos, miren lo que son las casas. Igual que acá, Y no es el barrio... Y no es el barrio más iluminado este. Hay otros que realmente llaman un poco más la atención. Compiten entre las casas. También mostrar un poquito de esto que no se ve, no, justamente, claro. Y que muchos de los turistas, sobre todo argentinos, que uno tiene la oportunidad de pasear, los trae acá y los disfrutan a pleno, ¿no? Compiten entre las casas de los vecinos a ver quién es el que tiene mejor iluminación, mejor decoración, mejores fuegos artificiales. Exacto. Ahora, todas estas casas, sobre todo esta, que es impresionante, la casa azul, le dicen, le pagan a empresas para hacer este tipo de cosas. Ah, mira. Sale alrededor de entre 12 y 20 mil dólares decorar una casa de este tipo. Y eso te iba a preguntar, porque vemos también que en los árboles, en la calle, los árboles que están iluminados, ¿eso lo hace el mismo vecino o la municipalidad decora? No, esto lo hace el vecino y es una tradición propia, de hecho, el barrio impresionante, que empezaron con una cuadra y ahora hace prácticamente todo el barrio. Y yo creo que compiten y que pueda hacerlo, que le mete más luces, y que no lo pueda hacer, termina con unas lucecitas como mi casa, por ejemplo. Bueno, al final lo descubrimos a Mauricio, era un robot. Lo estamos manteniendo escondido este secreto, pero finalmente, bueno, congeló la señal, salió a la luz, empezó a... Igual creo que le entendimos un poco. No, se le ha congelado el teléfono, pero Mauricio, vemos si podemos retomar el contacto, si no, luego le vamos a mandar un gran abrazo. Impresionante lo que era muy las calles, las casas, y bueno, tiene lógica que le paguen, que se acercan las empresas. Canjeoli. Pues si te cuesta. Y aparte un canje dentro atípico de todo, porque vas a decorar la casa y después te llevas las luces, listo. Sí, te queda para el año que viene. O te renuevan. Para no repetir. Nati, me decías algo. Que dicen que es una de las zonas más inseguras de Nueva York. Y el tema de las luces y demás, parece que nadie se lleva nada, queda todo ahí. Sí, sí. Bueno, con el frío que hay, creo que... Con lo que tarda el... No, che, no es temporada de robo. Aguantemos hasta febrero, marzo, que baje un poco. Que suba la temperatura y ahí salimos.